directora. Me complace esta mañana dirigirme a la audiencia con un tema relevante para los que somos expertos en el área de la logística. Como ya me antecedió la profesora Silvia De Marucci en cuanto al tema de la huella de carbono. Pero mi tema está enfocado, como bien lo dijo mi compañera Cristel, a la evaluación de la huella de carbono para optimizar el rol de las cadenas de valor de las empresas de logística terciaria en Panamá. Bien, en primera instancia debemos considerar como piedra angular de este proyecto lo que conocemos como el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido por todos los que ya hemos manejado este plan como el PENSIC 2010-2014. El cual plantea dentro de su esquema dos temáticas importantes, que es la incorporación del tema de la preservación del medio ambiente y la generación de energías renovables. Este tema dentro del PENSIT va concatenado con el desarrollo de la cadena logística. A través de esto podemos evaluar diferentes configuraciones para establecer una cadena de suministro verde dentro de las empresas de logística terciaria en nuestro país. Ahora, ustedes se preguntarán, los que de repente no manejan la temática ambiental, ¿qué es esto de la huella de carbono? ¿Cuál es el impacto para las organizaciones? ¿Cuál es el impacto de repente para nosotros como población en general? Bien, la huella de carbono representa una medida para la contribución de las organizaciones a ser entidades social y ambientalmente responsables y un elemento más para crear conciencia entre los ciudadanos acerca de las prácticas sostenibles en materia ambiental. Esa parte es bien, bien importante. Un punto a considerar dentro del esquema de este proyecto es que al 2008, según los registros del Banco Mundial, Panamá generó 2.2 toneladas de CO2. Ojo, ocupando el primer lugar en producción per cápita de emisiones de CO2 a nivel de Centroamérica, a la par de Costa Rica. ¿A qué se debió esto? A la producción de electricidad y al actual sistema de transporte de nuestro país. Vamos a ver lo que les acabo de decir en la presente gráfica. Justamente allí donde está el círculo verde, porque está contemplada desde 1992 al 2008 la gráfica, vemos la relación de emisiones de CO2 per cápita de Panamá en relación con el resto de Latinoamérica. Pero como les dije, solamente me voy a basar para que podamos entender el mensaje de dónde se encuentra Panamá parado con esto de la huella de carbono. Al 2008 vemos allí los 2.2 toneladas de CO2 que generamos a nivel de Centroamérica. Primero que todo, vamos a tomarlo desde el punto de vista global. Actualmente existe una incesante concientización ambiental en todo el mundo con esto de del tema de la huella de carbono. ¿A qué se debe esto? A la presión normativa y gubernamental que existe a nivel mundial, así como los límites en las emisiones de CO2 y los mercados de comercialización de las emisiones de CO2. No sé si alguien habrá escuchado aquí acerca de los bonos de carbono, créditos de carbono. ¿Alguien? Bueno, eso va muy enlazado, pero realmente hablar de los créditos de carbono me tomaría toda la mañana. Ya he tenido la oportunidad de escribir acerca de este tema para otra conferencia y créanme que es un tema muy interesante, pero es muy, muy extenso. Pero sí va concatenado con el primer punto. En segunda instancia, la evaluación de la huella de carbono permite optimizar el rol de las cadenas de valor. Les voy a explicar este concepto de las cadenas de valor un poquito más adelante. De las empresas de logística terciaria en Panamá, ¿a qué nos va a conllevar esto? A pretender ayudar a las empresas a analizar un mejor método para medir su huella de carbono, cuantificar la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero y posteriormente disminuirla. Importante mencionar, más adelante vamos a ver un cuadrito, de que el dióxido de carbono o CO2, lo que conocemos de esto en fórmulas, no es el único gas contaminante o que emite este preocupante tema de la huella de carbono. Hay 5 gases más, lo vamos a ver en un cuadrito más adelante.
Y por último, dentro de la introducción, podemos decir que se permite identificar las oportunidades de ahorro de costos en el diseño de la cadena logística. Y también se va a demostrar el compromiso de las empresas en materia de responsabilidad social y ambiental a través de requisitos para disminuir su huella de carbono. Parte medular de este proyecto es conocer un poquito acerca del protocolo de Kioto, que levantó todo este revuelo acerca de la temática ambiental. Bien, el protocolo de Kioto es una herramienta que pretende establecer mecanismos de desarrollo limpio, mejor conocidos como MDL, mecanismos de desarrollo limpio, correcto, mediante el cual los países desarrollados deben invertir en proyectos de reducción de emisiones de CO2 en países en vía de desarrollo, en el caso de Panamá, por medio de planes de deforestación. Cabe destacar de que a nivel mundial esta temática del protocolo de Kioto y demás ha levantado mucha polémica, porque muchos países, muchos expertos, entre comillas, han dicho de que esto del protocolo de Kioto no es más que una excusa por parte de los países industrializados para seguir contaminando. Sin embargo, es un tema que hay que sentarse a analizarlo, porque realmente sí ha redundado algunos beneficios a nivel mundial. Bien, otro punto a considerar dentro de los antecedentes es que cada estado es importante que establezca políticas que tiendan a ponerle límites a los responsables en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por ello que deben proponer el uso de combustibles alternativos que sean menos contaminantes para el medio ambiente. Vemos un cuadro aquí con los principales gases de efecto invernadero, como les dije, son 6. Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluorocarbono, los clorofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, siendo este último el más contaminante. Veamos un poquito acerca de la descripción del problema de este proyecto. Bien, hay 3 preguntas importantes que estamos tratando de levantar dentro de este proyecto. La primera es si en la actualidad se requiere evaluar el rol de las cadenas de valor dentro de la cadena logística para poder optimizar las funciones de las funciones para tratar de visualizar la función de la cadena de la logística verde dentro de las empresas en Panamá. Como segundo punto tenemos, ¿cuáles son las metodologías más apropiadas para evaluar la huella de carbono dentro de las empresas que manejan la logística terciaria en nuestro país? ¿Y cómo se podría diseñar un modelo matemático? Cuando hablamos de modelo matemático, por ser precisamente esto una maestría científica, se requiere algo que sea tangible para lo que es este campo, que nos permite identificar las oportunidades para mitigar la huella de carbono dentro de la logística verde y por ende identificar las oportunidades de ahorro dentro de la misma. Son realmente las 3 interrogantes que está tratando de responder este proyecto y esperemos que en el desarrollo del mismo podamos llegar a conclusiones certeras con respecto a este tema. Entre los objetivos medulares de este proyecto tenemos que como objetivo general, propiamente, sería evaluar las oportunidades de ahorro de costos en el diseño de la cadena logística de las empresas de logística terciaria. Nosotros le llamamos empresas 3PL, con el propósito de mitigar las emisiones de CO2 que producen estas compañías. Este viene siendo el objetivo general del proyecto. Y tenemos 3 objetivos específicos. El primero trata de identificar las oportunidades para las cadenas de valor que les permita su permanencia en los mercados en que se desarrollan. Aquí traté de meter un poquito mi especialidad, que es el comercio internacional, y asimismo contribuir a la conservación ambiental. Objetivo específico número 2 es fomentar iniciativas unilaterales para distinguir el comercio de bienes y servicios según su carga contaminante, como corresponde al el etiquetado de carbono. Y como tercer objetivo específico, ya valga la redundancia, es construir un modelo matemático que nos permita ayudar a las empresas 3PL o de logística terciaria a medir
y posteriormente a reducir sus emisiones de CO2. Parte de la metodología. Esta investigación ha pasado por sin fin de cambios, pero eso es parte propiamente de realizar una investigación de calidad. Bien, el tipo de investigación es una investigación, primero que todo, de carácter exploratorio, porque nuestro país, esto es básicamente a nivel de la región centroamericana pionero en este tema de la huella de carbono. Y anteriormente, fuera de lo del Canal de Panamá, las empresas de logística terciaria no tenían ningún tipo de estudio basado en reducir tales emisiones. Pasa por un proceso también de investigación descriptiva y de carácter cuantitativo, por tratarse de tener que introducir una serie de datos propiamente numéricos para poder establecer estadísticas, números y todo lo demás que nos permitan concluir la investigación. Entre los materiales que necesitamos para este proyecto es un software. Estamos buscando entre diferentes tipos de software que nos permitan crear reportes de optimización de los niveles de emisiones de CO2. Más adelantito les voy a explicar básicamente qué es lo que tiene que cumplir este software para llegar a las conclusiones de este proyecto. Y entre las actividades que se van a desarrollar dentro de la metodología, allí nada más que puse dos, pero en realidad son como 8 actividades, es identificar las empresas que necesitan reducir sus emisiones de CO2, empezando por ese punto. Y posteriormente, firmar los acuerdos de cooperación con estas empresas que formarán parte del proyecto para evaluar las cadenas de valor dentro de su organización. Bueno, hablemos un poquito acerca del software, de esta herramienta que vamos a necesitar para cumplir nuestros objetivos. Bien, básicamente tenemos 3 puntos importantes. Tenemos que este software tiene que permitir ingresar datos completos y actualizados sobre las emisiones de dióxido de carbono asociadas a diversas actividades dentro de la cadena de suministro. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir incorporar datos a nivel estándar que van a resultar muy valiosos para la investigación y para cada uno de los actores que conforman la cadena de suministro. Como segundo punto, es la capacidad de crear reportes para ayudar a evaluar los niveles de emisiones de CO2 dentro de las organizaciones, y el mismo debe mostrar una relación entre las emisiones de CO2 y las actividades de la cadena de suministro, permitiendo, y esto es bien importante dentro de las organizaciones, las tomas de decisiones que permitan respetar la temática ambiental y cumplir con determinadas regulaciones que exigen los reportes del inventario de las emisiones de dióxido de carbono, como lo expliqué anteriormente, lo que corresponde al protocolo de Kioto. Y como último punto, tenemos la capacidad para fijar un límite sobre las emisiones de dióxido de carbono dentro de la cadena de suministro. ¿Qué nos va a permitir esto como usuarios? Les va a permitir a los usuarios optimizar sus redes logísticas tratando de incorporar límites impuestos por el gobierno sobre las emisiones de CO2 dentro de la cadena logística. ¿Cuáles son los posibles resultados de esta investigación? Bien, primeramente es la implementación de nuevas metodologías para la medición de la huella de carbono. Como segundo punto, tenemos la estandarización de una nueva metodología para medir y reducir las emisiones de CO2. Cuando me refiero a estandarización de metodología, yo hablé desde el principio de que la idea de este proyecto no es solamente enfocar el proyecto a una empresa, sino tratar de incluir a un grupo significativo de empresas y que las empresas de logística terciaria trabajen todas en conjunto para reducir su huella de carbono dentro de la cadena logística, haciéndola, como decimos nosotros, más amigables con el medio ambiente. Como punto número 3, tenemos la elaboración de indicadores, manuales y etiquetas de desempeño ambiental. Tenemos la creación de estrategias para adopción generalizada de la medición de carbono sobre los socios a nivel organizacional. Y tenemos los diseños alternos acerca de las cadenas de suministro verdes. Estos son los posibles resultados. Créanme de que esto, cada vez que estoy investigando más acerca del tema, esto va creciendo. Va creciendo, y si bien es cierto, mi tema final de tesis ha variado un poco en su estructura,
Este proyecto definitivamente ha significado para mí todo un reto. Primero que todo, no era mi área de especialidad, pero como lo dijo la profesora Marucci, aquí hacemos de todo y hay que atreverse. Bien, la hipótesis del proyecto. Bien, la hipótesis del proyecto consiste en evaluar la huella. Podemos decir que evaluar la huella de carbono es una metodología apropiada para conducir a encontrar mejores oportunidades de ahorro de costos y grado de eficiencia en el diseño de la cadena logística en empresas de logística terciaria con alta responsabilidad ambiental y social en nuestro país. Ese es el punto que nosotros queremos llegar. Tratar de evaluar, tratar de encontrar alternativas sostenibles para que las empresas por fin den un paso importante para reducir tales emisiones. Vamos a ver algunos avances acerca de la investigación. Bien, desde un principio les dije que les iba a explicar básicamente qué era esto de las cadenas de valor y cuál es su relación con el tema de la logística verde. Bien, el tema de la huella de carbono es un instrumento innovador en Panamá, cuya adopción debería interesar a todos los países en vías de desarrollo, sobre todo el nuestro. Tenemos un canal de Panamá pujante, tenemos una economía envidiable a nivel de la región, cosas que no tienen otros países. A nivel de Panamá, se trata de examinar a nivel sectorial cada eslabón de la cadena de suministro, desde el momento en que un producto o servicio comienza a tomar forma dentro de la cadena de suministro. Bien, vamos a ver un poquito acerca del concepto de la cadena de valor según Michael Potter, que fue el creador de esta idea de las cadenas de valor, y vamos a ver el concepto de la cadena de valor, pero enfocada a la logística verde. Bien, según Michael Potter, él enfoca la cadena de valor a nivel organizacional en dos vertientes importantes. Desde el punto de vista primario, como lo vemos en la parte inferior de la gráfica a mi derecha, por lo menos vemos la logística desde... Permítame un momento. ¿Me van a permitir moverme del podio? ¿Me escuchan las letras? Perfecto. Bien, vamos a ver la logística, todo lo que tiene que ver con la parte interna de la cadena de suministro. Vemos la parte operativa, vemos la logística para la parte externa, vemos la parte del punto de vista del marketing y, por supuesto, la parte de servicios. Todo esto concatenado crea la parte primaria dentro de las cadenas de valor. Y como segundo, la parte secundaria, vemos la parte de la infraestructura de la empresa, cómo está organizada, cómo se planifica, etc. Vemos la gerencia de recursos humanos, esto es importante, porque es ella la que contrata a las personas que son idóneas para desempeñar estos cargos y tratar de evaluar los puntos que puedan afectar la cadena de suministro. Vemos el desarrollo tecnológico y vemos la parte de los materiales con los que trabaje la organización. Bien, ahora volviendo al punto, haciendo una comparación de la cadena de valor verde, son prácticamente los mismos elementos, pero ¿en qué convergen todos los puntos dentro de la cadena de valor verde? De que todos los puntos están tratando de reducir dentro de sus departamentos, dentro de sus áreas, las emisiones de dióxido de carbono, crear procedimientos más eficientes en esa parte. Bien, otro punto importante dentro de la evaluación de la huella de carbono dentro de las empresas 3PL es la cadena de suministro vista desde el punto de vista tradicional versus la cadena de suministro verde. Dentro de la cadena de suministro tradicional, lo voy a explicar bien sencillo. Como decimos, todo el mundo jala por su lado. ¿Por qué? Porque la finalidad de ellos es tratar de conseguir sus propios ingresos, ganar ellos, pero no hay una integración de procesos dentro del modelo tradicional. En cambio, dentro del modelo de cadena de suministro verde, va todo integrado. Lo que me afecta a mí
de repente como suplidor me afecta al fabricante y así sucesivamente. La finalidad de esto, del modelo de cadena de suministro verde, es minimizar el impacto, las emisiones del efecto invernadero dentro de la cadena de suministro. ¿Cómo podemos reafirmar el compromiso de las empresas de logística al adoptar la cadena de suministro verde dentro de la organización? Primero que todo, debemos identificar y categorizar cada uno de los aspectos de sostenibilidad que afectan a la cadena logística verde según su impacto. En segunda instancia, identificar los puntos críticos de la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta los recursos del medio ambiente necesarios para producir un producto, valga la redundancia, y detectando los puntos en donde se generan los desechos, en donde de repente me pueda elevar la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, y definir todo lo que tiene que ver con las estrategias potenciales para reducir las emisiones de dióxido de carbono dentro de la cadena logística. ¿Cuáles son los aspectos claves de todo esto? Resumiendo todo lo que les acabo de decir, esto me va a conllevar a mí a ser mucho más, a ser mucho más eficiente la flota de transporte dentro de una empresa dedicada a este sector en cuanto al consumo de combustible. El manejo óptimo de la flota, el manejo óptimo de las rutas, la recolección de desechos, lo que conocemos como logística inversa, y la gestión de cambio y mejora continua dentro de la organización. Básico. ¿Cuáles son los beneficios y beneficiarios de este proyecto? Bien, entre los beneficiarios de este proyecto, propiamente serían las empresas que adopten esta iniciativa, el gobierno, precisamente porque ellos estarían encargados de establecer toda esta normativa para tratar de reducir las emisiones de dióxido de carbono a nivel de las empresas, la economía en general y, por supuesto, nosotros. Necesitamos vivir en un ambiente un poquito más limpio de tanta polutación, de tanta contaminación. Entre los beneficios que redunda este proyecto es la recuperación y acumulación de energía, menores costos logísticos a nivel operativo, beneficios impositivos, lo que se define como las multas o las deducciones, las regulaciones y la normativa jurídica, y la creación de una conciencia individual y colectiva para reducir las emisiones de dióxido de carbono dentro de la cadena logística. Bien, básicamente, a medida de conclusión, lo único que les puedo decir es que Panamá tiene el potencial para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Solamente tenemos que dar el primer paso. El Canal de Panamá ya lo hizo. ¿Qué les cuesta a las otras empresas dar ese primer paso? Hay empresas, aquí en Panamá, por lo menos el caso de, y me voy a atrever solamente a mencionarlo, el caso de la empresa DHL Global Forwarding Panamá, ya está trabajando en tratar de rediseñar su cadena logística para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Me voy a enfocar a tres puntos importantes para ya cerrar mi presentación. Primero que todo, debemos incluir principios y requerimientos para determinar la línea base del proyecto y debemos monitorear, cuantificar y reportar el desempeño del mismo en relación a tratar de cumplir con el objetivo del mismo. Debemos especificar los requisitos para lograr los objetivos del proyecto y para garantizar de que las empresas que formen parte de esto, detallar los principios y requerimientos para el diseño, desarrollo, gestión y todo lo que se requiere para lograr el objetivo del mismo, que es que las empresas tomen conciencia de lo importante que es reducir la huella de carbono dentro de la cadena de suministro para vivir todos en un país mejor. Muchísimas gracias.